Estos son los 11 titulares para empezar el día con la mejor información. Battaglia es nuestro gran pilar. El Toto Salvio habló una nota de la Liga Profesional y dijo esto. Es nuestro gran pilar, que se va no solo para el equipo, sino que para todo hincha Boca, para el club, lo que significa por ser el jugador con más títulos en la historia del club, por el peso que tiene él acá adentro. Bueno, nosotros la verdad que con él nos sentimos muy bien, sentimos todo su apoyo, tratamos también de brindarle nuestro apoyo hacia él. Y bueno, juntos esperamos conquistar muchísimos títulos. Por cierto, Juan Ramírez ocuparía el lugar de Salvio entre los 11 que van a enfrentar a Racing mañana a las 17 en la cancha de Lanús. Por el lado de la Academia, a Gago le preguntaron qué significaba enfrentar al Xeneize, que dijo que hoy no le genera nada. Hoy Boca no me genera nada, yo soy técnico de Racing, me debo a estos jugadores y a esta institución, afirmó el DT. Entradas agotadas para ver Racing Boca. Los hinchas de ambos equipos agotaron en pocas horas las 16.500 entradas que cada club puso a la venta. Los protagonistas pidieron responsabilidad al público en las redes oficiales de la Liga Profesional. ¿Armani se comió el primer gol de Tigre? El ex arquero Pablo Migliore dijo en TS Sports que el arquero de River estaba mal parado en la jugada que terminó en el gol de Retegui. Armani estaba mal perfilado en el gol, estaba mirando para adelante, si estaba en diagonal la atajaba, y concluyó. Además, se tiró en tres cuotas. En Francia suena Gallardo para el PSG. Según información del diario L'Equipe, el muñeco es uno de los tres candidatos que tiene el PSG para reemplazar a Pochettino, junto con Thiago Motta y Joachim Löw. En los parisinos aún no hay claridad sobre quién dirigirá el megaproyecto de la próxima temporada, señaló este medio. Chiqui Tapia también será presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Lo dictaminó la justicia y lo será hasta marzo de 2024, fecha en que terminaba el mandato de Marcelo Tinelli. Tapia ahora tendrá el control total del fútbol argentino, ya que preside la AFA y la Liga Profesional. Maxi López podría comprar un equipo inglés. La prensa inglesa afirma que el ex delantero de River y Barcelona, entre otros clubes, está interesado en adquirir acciones del Birmingham City, club de la segunda división de Inglaterra, por aproximadamente 30 millones de libras. Además, su primer fichaje sería el delantero español Diego Costa, actualmente sin club. Homenaje al Kun Agüero en el Manchester City. Se inauguró una escultura en una de las entradas al estadio, conmemorando los 10 años del agónico gol a los 93 minutos 20 segundos que le dio la Premier al City después de 44 años. Bielsa podría volver a la selección chilena. La prensa en Chile afirma que la ANFP tiene tres opciones para DT de La Roja: Eduardo Berizzo, Gustavo Quinteros y Marcelo Bielsa. Según La Tercera, el loco estaría reflexionando sobre la propuesta, mientras que en TNT Sports informa que Quintero ya fue sondeado y que Colo Colo, su actual club, ya le habría puesto precio a su salida. Emiliano Vecchio con un pie afuera de Rosario Central. El 10 del canalla no fue convocado por el DT Leandro Somoza para el partido por Copa Argentina frente a Sol de Mayo. La relación entre el futbolista y el técnico nunca fue buena, y desde que Somoza reemplazó al Kili González, Vecchio solo fue titular en el primer partido del entrenador y se rumorea que podrían rescindirle el contrato en los próximos días. La FIFA destacó en sus redes el golazo de Enzo Fernández a Tigre. Alerta, premios Puskás, ¿este golazo para River de Enzo Fernández podría ser candidato?, pregunta el tuit. La FIFA otorga el premio Puskás al mejor gol en cada temporada.